Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro Historia de una bruja de Adrián López Castaño, de editorial Círculo Rojo, que tiene 440 páginas con sobrecubierta. Y bueno, os voy a leer la sinopsis, ya que lo expresa muy bien y muy conciso. Dice: con 14 años mi madre me llevó mitad de la noche a casa de mis tíos, en el pueblo vecino. Tras 2 años, la entrega de una carta me llevó a fugarme y refugiarme en casa de una amiga, una anciana llamada Ellie. Ella me enseñó todo lo que sé, alimentó mi sed de venganza y me convirtió en lo que ahora soy, una bruja. Yo soy Calandra y esta es mi historia. Bueno, como veis, es una historia fantástica en la que hay brujas. Aparece también la Santa Inquisición y es una historia de una venganza por todas las brujas o personas que han sido condenadas siendo inocentes. Es un libro que a mí se me ha hecho muy ameno. Lo único, sí que es verdad que algunos capítulos son bastante largos, de 20 o 30 páginas, y eso quizás te podía echar un poco para atrás, pero te engancha de una manera increíble. Los espacios y los lugares están tan bien descritos que te los imaginas perfectamente. Así también los personajes. Además, hay una traición y para nada te esperas por parte de quién es hasta que prácticamente la tienes encima. Y bueno, no voy a desvelar el final, pero es una historia que te mantiene en vilo hasta el final y a mí me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.